Allora è andata bene.
A boa governança e os estados de exceção, dilemas do século XXI, é o tema do próximo painel, que apresenta um formato misto, presencial e virtual. Vamos passar a palavra a Manuel Vilória Mendieta, moderador deste painel e diretor do Observatório de Boa Governança do Departamento de Direito Público e Ciência Política da Universidade Rei Juan Carlos, Espanha. Olá, muito buenas. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por estar ahí. Muchísimas gracias al CLAD por habernos permitido desarrollar esta ponencia que se llama Buena Gobernanza y Estados de Excepción, Dilemas para el Siglo XXI. En ella tenemos a cuatro profesores bastante reconocidos en el ámbito iberoamericano. Los digo por el orden en el que van a intervenir: el profesor Agustín Cerrillo, que es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Oberta de Cataluña, profesor Juli Ponce, que es catedrático de Derecho Administrativo también en la Universidad de Barcelona, el profesor Fernando Jiménez, que está aquí con nosotros presencialmente, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, y yo mismo. Muy bien, pues sin más dilaciones, vamos a empezar con el profesor Agustín Cerrillo, que nos va a hablar de transparencia e integridad pública en tiempos de COVID-19. Y adelante, cuando puedan, conectamos con el doctor Cerrillo. Hola, muy buenas tardes desde Barcelona. Es un placer estar con todos vosotros. A pesar de la distancia que este año nos exige la situación que estamos viviendo. Bien, en el marco del panel que hemos conformado con los profesores Villoria, Jiménez y Ponce, en los próximos minutos les voy a hablar sobre el papel de la transparencia y la integridad como instituciones de buena gobernanza para hacer frente desde las instituciones a los tiempos de pandemia. La crisis sanitaria exige una rápida respuesta por parte de las instituciones públicas. Deben adoptarse muchas decisiones en lapsos muy cortos de tiempo, deben adquirirse muchos bienes, servicios para dar respuesta a las necesidades que las situaciones de crisis plantean a la ciudadanía. Y todo ello lleva en muchas ocasiones a que las instituciones públicas deban adoptar decisiones, deban adquirir bienes y servicios utilizando procedimientos ágiles, flexibles, que en ocasiones ya están previstos para las situaciones extraordinarias, pero que estos mecanismos, precisamente por su propia agilidad, por su flexibilidad, pueden incidir negativamente en los principios que rigen el funcionamiento de las administraciones públicas y, de esta manera, afectar negativamente a los principios que deben regir su funcionamiento. Es habitual que la literatura, en momentos de crisis, los riesgos de corrupción se vean potenciados. De hecho, la literatura desde hace tiempo ha venido identificando cómo en situaciones de crisis y de emergencia producidas en el pasado, por ejemplo, el Katrina en Estados Unidos, el ébola en África, etc., se haya observado que se han incrementado los riesgos de corrupción. Y estos riesgos de corrupción no han sido ajenos a la situación que hemos vivido en los últimos meses, provocada por la COVID-19. Si nos fijamos, por ejemplo, en el hecho de que en estos últimos meses se ha tenido que incrementar significativamente los contratos de las administraciones públicas para adquirir bienes y servicios para dar respuesta a esta situación de pandemia, en la medida en que se ha incrementado significativamente el número de recursos públicos movilizados, en que estos recursos se han tenido que utilizar de manera muy rápida, que ha sido necesario obtener resultados inmediatos para poder responder efectivamente a las necesidades sanitarias provocadas por la crisis. También el hecho de que no hubiesen suficientes proveedores
a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel internacional, para dar respuesta a las necesidades de adquirir desde productos sanitarios, desde productos farmacéuticos, pero también otros elementos necesarios para responder a esta situación. Todo ello ha generado que más riesgos de corrupción, y estos en muchos casos se han ido materializando, dándose lugares a casos de corrupción manifestados de diferentes maneras. Frente a estas situaciones es necesario, por lo tanto, fortalecer la integridad, fortalecer la capacidad de los cargos y empleados públicos para actuar de acuerdo con los principios y los valores que deben regir su actividad, su funcionamiento, y también para que esta actividad de los cargos y empleados públicos, las decisiones que se toman en estos momentos de crisis, de emergencia, se ajusten a los objetivos y a los valores institucionales. De este modo, la integridad es clave para responder de una manera contundente a los riesgos de corrupción que se plantean en tiempos de pandemia. De hecho, no sería aceptable que ante una situación de crisis o de emergencia, un cargo o un empleado público pudiese desempeñar sus responsabilidades públicas sin la integridad, sin la probidad que es exigible a cualquier cargo o empleado público. Es decir, la situación de crisis no legitima que un cargo o un empleado público no cumpla con los principios, los valores, las normas que rigen su actividad, ni tampoco que se oriente a los objetivos y finalidades de la institución en la que presta sus servicios. Hoy en día está ampliamente reconocido que la integridad se puede garantizar a través de numerosos instrumentos. Sin embargo, también hay un cierto acuerdo en la literatura, y así también han puesto de manifiesto algunos informes elaborados por diferentes instituciones nacionales e internacionales, que algunos de los mecanismos con los que generalmente se quiere fortalecer y garantizar la integridad de los cargos y empleados públicos no son mecanismos suficientemente eficaces, y en particular no son eficaces en momentos de pandemia y en momentos de emergencia en los que, como comentaba anteriormente, son muchas las decisiones a tomar y también son muchos los recursos públicos que se movilizan. En cualquier caso, es importante que las administraciones públicas, más allá de desarrollar en situaciones ordinarias planes de integridad con los que organizar, coordinar los diferentes mecanismos para fortalecer la integridad de los cargos y empleados públicos, que adopten planes específicos o que en sus planes generales de integridad incorporen capítulos en los que de manera específica valoren los riesgos que pueden darse de corrupción en casos de emergencia, y también prevean qué mecanismos específicos se impulsarán para poder dar respuesta a estos riesgos de corrupción que puedan surgir en estas circunstancias. De entre los diferentes mecanismos que se podrían utilizar para tener y que podrían tener un efecto específico y positivo en estas épocas de pandemia para fortalecer y reforzar la integridad pública, yo aquí en mi presentación he recogido algunos que los detallo con un poco más de información en la ponencia por escrito. Por un lado, los programas de cumplimiento con los que se persigue fortalecer la integridad de los cargos y empleados públicos a través de instrumentos como los códigos de conducta, los códigos éticos, que comprometen la alineación de los cargos y empleados públicos a los valores que deben orientar su actuación y funcionamiento. Un segundo instrumento que también puede tener un potencial importante en estos momentos de crisis, de emergencia, son los pactos de integridad, es decir, los acuerdos que se puedan alcanzar con carácter general entre los órganos de contratación pública y las asociaciones o las entidades que aglutinan a los principales contratistas, por los que se comprometen a unos y otros a cumplir con los estándares de integridad que deben regir la contratación pública. Otro instrumento que puede tener una utilidad y que puede ser utilizado por los órganos de contratación son los mecanismos para garantizar la reputación de los contratistas y, en particular, la utilización de listas blancas.
durante los últimos meses, en que todos los órganos de contratación, las administraciones públicas, los estados, han acudido a los mercados internacionales para hacer acopio de material sanitario, se ha visto cómo han surgido también muchos actores que, aprovechando las circunstancias, han intentado obtener un beneficio sin aportar instrumentos o sin aportar productos de calidad. Y esto, en última instancia, ha implicado un mayor gasto público, ha implicado en ocasiones también tener que pagar prebendas para poder obtener los productos sanitarios y también que estos productos sanitarios no sean de calidad. Por ello, para hacer frente a esta situación, teniendo en cuenta que ya hay órganos de contratación que se han podido encontrar con estos contratistas que no cumplen con los estándares éticos necesarios, pues sería útil que se pudiese compartir esta información de manera que aquella experiencia negativa que hayan podido tener ya unas administraciones públicas al hacer acopio de bienes sanitarios en estas circunstancias pueda ser conocida con carácter previo a que otras administraciones públicas adjudiquen a estos mismos proveedores contratos para adquirir en unas condiciones deficitarias o incluso en irregulares o que puedan enmascarar casos de corrupción otros nuevos contratos. También es importante fortalecer en estos momentos los mecanismos de alerta y denuncia de conflictos de intereses, de irregularidades, de casos de corrupción. En este momento, en España y en el entorno de la Unión Europea, en el marco de las directivas de whistleblowing, se está produciendo un proceso de impulso de la creación de buzones éticos y de otros canales electrónicos para la comunicación de denuncias de casos de corrupción. Y en esta dirección, pues, es importante que estos mecanismos no solo se piensen para los momentos en que todo funciona de manera ordinaria, sino también que puedan fortalecerse y puedan prever un funcionamiento específico en casos de emergencia como la que nos encontramos en la actualidad. También es importante que se fortalezca la información que tengan los cargos y empleados públicos sobre estas cuestiones y última cuestión, que se fortalezcan los mecanismos de supervisión y control. El papel de las agencias de integridad, de las agencias de lucha contra la corrupción, de las agencias de supervisión de la contratación pública, de las cuentas públicas, deben fortalecerse también en estos momentos porque, como les decía anteriormente, los riesgos de corrupción se potencian de manera exponencial. La integridad también puede fortalecerse a través de una mayor transparencia. Cuanta más información tenga la ciudadanía sobre el funcionamiento de las instituciones públicas en los tiempos de pandemia, también se puede fortalecer la integridad de los cargos y empleados públicos. Sin embargo, durante estos últimos meses hemos tenido oportunidad de observar cómo muchas administraciones públicas, a pesar de lo que prevé la normativa vigente, no han sido tan transparentes como sería deseable. Así, por ejemplo, si hablamos desde la perspectiva española, que es la que conozco por mayor proximidad, hemos podido constatar cómo en estos últimos meses las administraciones públicas no han difundido toda la información relativa a las decisiones que se estaban adoptando para hacer frente a la pandemia. Ni se daba una información precisa sobre quién estaba tomando las decisiones, ni tampoco en muchas ocasiones sobre, por ejemplo, qué contratos se estaban adjudicando para adquirir bienes y servicios para dar respuesta a esta situación. Tampoco funciona adecuadamente el ejercicio del derecho a acceso a la información pública. De hecho, desde que se declaró el estado de alarma, se suspendió los plazos para la tramitación de los procedimientos administrativos. Y con esta suspensión también se paralizó la tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública. De manera que cuando un ciudadano o cuando una ciudadana quería conocer con mayor detalle las decisiones que había tomado la administración pública para hacer frente a la pandemia, se ha tenido que esperar durante unos meses a que se levantase la suspensión de la tramitación de los procedimientos de acceso a la información pública. También se paralizó en muchas ocasiones los procedimientos de garantía del derecho de acceso a la información pública ante los órganos de garantía de este derecho. Por ello, durante este tiempo de pandemia se ha observado que, a pesar de que la legislación vigente ya regula diferentes mecanismos para garantizar la transparencia de las administraciones públicas, estos mecanismos no han sido suficientemente eficaces.
Otra muestra de esta falta de eficacia es que en muchas ocasiones las administraciones públicas han difundido información en formatos que no eran reutilizables, por lo tanto que no podían ser analizados por terceras personas para poder obtener información de mayor calidad. Muchos informes y muchos datos se difundían en documentos en PDF y no en formatos reutilizables, de manera que si un periodista quería utilizar estos datos para comparar, por ejemplo, la situación que podía darse en diferentes territorios, tenía que reproducir de manera manual los datos para poder analizarlos y posteriormente publicar sus análisis. Por todo ello, ya para concluir, creo que se imponen algunas reflexiones finales. Creo que está claro, al hilo de lo que he ido comentando hasta ahora, que es necesario reforzar los mecanismos de integridad y de transparencia para adaptarse específicamente a las situaciones que caracterizan los momentos de crisis y de emergencia como se ha dado durante estos últimos meses. Y además, desde un punto de vista general, creo que más allá de que se refuerce esta preocupación que ya se ha manifestado durante estos meses de dar una respuesta sanitaria a la crisis, también es importante garantizar una respuesta institucional a la crisis sanitaria, a las crisis, a las situaciones de emergencia, que en particular debe pasar por fortalecer la integridad y la transparencia pública. Y bien, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Pues pasamos a Juli Ponce, siguiente interviniente. Hola, muy buenas tardes. Espero que se me vea y se me escuche correctamente. Un placer estar reunidos en este panel. Siento no poder estar en persona en Lisboa, pero aprovecho para enviar un caluroso saludo a todos los presentes y en especial a los panelistas compañeros. Un fuerte abrazo. Por mi parte, voy a dedicar unos minutos a exponer una reflexión sobre cómo la pandemia que estamos padeciendo en los últimos meses nos está haciendo reflexionar sobre los modos de mejorar la gestión pública, hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Yo lo voy a encarnar en el derecho ya ampliamente reconocido en nuestra esfera cultural, política y jurídica, el derecho a una buena administración, y cómo a través de dos instrumentos distintos, pero que se acaban conectando en algunos casos, como voy a explicar, el llamado nudging y la inteligencia artificial, se están intentando en diversas partes del mundo, también en el ámbito iberoamericano y en lo que yo conozco mejor, en el ámbito español, se están intentando nuevos tipos de políticas públicas para lograr una mayor eficacia en la protección de los intereses generales y en lo que interesa ahora de la salud de las personas. Para ello, voy a utilizar una pequeña ponencia que ahora compartiré con todos ustedes. Espero que se pueda ver sin problemas. Yo creo que sí, que se puede ver sin problemas. Voy a hacerla un poquito más grande. Bien. Como les decía, este es el objeto de mi presentación, que va a ser un resumen muy escueto de la ponencia presentada por escrito, pero al menos para adelantar las ideas principales y contribuir a la conversación que podamos tener entre nosotros más tarde, vinculando los diferentes puntos de vista de este panel, ¿no? Yo voy a dividir mi presentación en cuatro partes. Haré una pequeña introducción muy rápida. Después consideraré los desarrollos de las últimas décadas de las llamadas ciencias del comportamiento, ciencias conductuales, y cómo están ya impactando en muchos países del mundo en referencia a la mejora del gobierno,
y a hacer realidad la buena administración. En concreto, en el punto 3 me referiré a los llamados NACHES. Podríamos traducir al español, tiene una traducción complicada, literalmente empujoncitos, dar con el codo para llamar la atención. Yo lo puedo traducir, y alguna persona se lo ha hecho, con el nombre de acicates. Veremos cómo estos NACHES están siendo empleados por numerosos gobiernos y administraciones públicas en todo el mundo, en algunas partes con más interés, en otras con menos, y están dando lugar a una serie de políticas públicas que ya están siendo evaluadas y que nos dan prometedores inputs sobre la posibilidad de alcanzar un mejor gobierno y una mejor administración, también en el ámbito sanitario, con ningún gasto público o muy poco gasto público. Y por último, precisamente enfocaré la cuestión de estos NACHES o acicates con la pandemia, con la pandemia de COVID-19, donde vamos a ver cómo se están empleando ya estos acicates, que en combinación con la inteligencia artificial, vamos a hablar especialmente de las aplicaciones de rastreo de personas infectadas a través de los teléfonos móviles, están dando lugar a impulsos y a intentos de mejorar la gestión pública, que si bien utilizo la pandemia como ejemplo, pueden ser a corto y medio plazo extendidos y ya están siendo extendidos a otros sectores y a otras políticas públicas. Ese es el plan de mi intervención y, por tanto, simplemente una breve introducción para recordar el objeto de mi ponencia. Básicamente quiero analizar, quiero exponerles las relaciones entre las aportaciones de las ciencias conductuales y la mejora de la gestión pública y también de las regulaciones públicas en general y específicamente en la lucha contra la pandemia. La pregunta que me formulo al inicio y que intentaré resolver al final y luego en el debate podremos continuar es si pueden estas aportaciones conductuales mejorar la gestión pública. Mi hipótesis es que el conocimiento por parte de gobiernos y administraciones de los llamados sesgos cognitivos, luego me detendré en ello, de los ciudadanos, ayuda a tomar mejores decisiones por ser más efectivas y económicas, y en relación con la pandemia, a evitar la extensión del contagio y mejorar las condiciones de vida. Y en lo que va a venir ahora, en los próximos meses, voy a hacer una referencia específica a las ciencias conductuales y a las vacunas también. Bien, aunque no me puedo detener y por escrito lo tienen ustedes mucho más desarrollado, déjenme decir cuatro palabras sobre las llamadas ciencias del comportamiento o ciencias conductuales, es decir, ese conjunto de ciencias que se ocupan del comportamiento humano, entre ellas destacadamente la psicología y la economía que ha ido evolucionando en los últimos años hasta constituirse una rama de la misma denominada economía conductual por influencia de la psicología cognitiva. Los avances científicos en las últimas décadas se pueden resumir, y lo voy a hacer de forma muy rápida, imperfecta, pero rápida. Sabemos ya, a fecha de hoy, 2020, gracias a las aportaciones de premios Nobel como Simon y más recientemente Kahneman, psicólogo, y Thaler en 2017, premio Nobel de Economía, que la racionalidad de todos nosotros, de las personas, es una racionalidad limitada, es una racionalidad interferida por elementos que nos provocan errores en nuestra toma de decisiones. Y ello es importante tanto si somos simples ciudadanos como si somos miembros de los gobiernos y gestores públicos, puesto que hemos de ser conscientes de nuestra racionalidad limitada y de la posibilidad de cometer errores inadvertidos. Estos errores inadvertidos provienen, como ha explicado Kahneman, y simplifico mucho, de la existencia de dos sistemas cognitivos de toma de decisión, como probablemente sabrán, el sistema 1, rápido e intuitivo, que consume muy poca energía y gracias a los atajos proporcionados por los llamados heurísticos nos permiten consumir poca energía y decidir rápidamente. Una mano tendida rápidamente identificamos como es un saludo, no lo pensamos de forma inconsciente.
o un octógono rojo, sin necesidad de pensarlo mucho, rápidamente reaccionamos y nos paramos el vehículo, aunque no lo hayamos visto con total claridad. No. Los heurísticos son útiles, ahorran energía, pero provocan, pueden provocar errores. Quizás esa mano tendida no era para saludarnos, sino para agredirnos, y quizás el octógono en rojo no era una señal de stop, era publicidad de alguna marca. En general funcionan bien los heurísticos, pero en ocasiones dan lugares a errores. Y esos errores sistemáticos son los llamados sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos, existen muchos sesgos cognitivos identificados, yo no me voy a detener ahora en ellos, pero son errores sistemáticos producidos por el funcionamiento del cerebro humano. Y esos sesgos hay que conocerlos en el momento de diseñar políticas públicas y regulaciones, y también como ciudadanos en el momento de tomar cualquier tipo de decisión. También, naturalmente, para empresas privadas, aunque yo me voy a concentrar en la gestión pública. Aquí tienen una lista de algunos de estos sesgos, algunos de ellos fácilmente identificables en relación con la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, el sesgo de optimismo y exceso de confianza. Siempre nos parece que le ocurra algo desagradable a alguien va a ser a un tercero, no a nosotros. O, por ejemplo, el sesgo de la comparación social. Tendemos mucho a seguir al rebaño, a nuestros conciudadanos, a lo que hace la masa. Hay, desde luego, otros muchos. Yo no me puedo detener. Simplemente hay que ser conscientes de estos sesgos. Para explicarles un poco cómo erramos por el funcionamiento de nuestro cerebro, permítanme un pequeño juego. A través de este dibujo. Las personas que estén en la sala y vean la proyección y las personas que están siguiendo la sesión online, yo les hago la pregunta siguiente: ¿cuál de las dos mesas es la mesa más larga? Evidentemente es una pregunta con truco, pero a simple vista cualquier ser humano, incluido un gestor público, diría, hombre, la mesa de la izquierda, ¿no? Bien, es un tema de perspectiva, un error de nuestro cerebro. Las llamadas mesas de Shepard son realmente idénticas. Como este, les podría hacer otros muchos juegos o trucos. Son simplemente para que nos convenzamos de que fallamos sin darnos cuenta, cometemos errores sin darnos cuenta. De la psicología cognitiva y de la economía conductual ha surgido el llamado derecho conductual. Y tiene que ver, es importante por lo que les voy a comentar ahora. El derecho conductual no niega la necesidad de la perspectiva clásica del derecho, el llamado command and control, es decir, ordeno y mando, prohibiciones y limitaciones y sanciones, muy utilizadas durante la pandemia en todos los países, pero sin negar su necesidad, afirma que el derecho como instrumento que en definitiva busca la modificación de la conducta de las personas, debe utilizar otros elementos para hacer eficaces las políticas públicas en general. Este enfoque del derecho conductual ha recibido algunas críticas, yo las considero en mi papel entregado por escrito, algunas más profundas, otras más superficiales, se dice, bueno, este derecho conductual que surge de la economía conductual no es propio del ámbito de la familia de los derechos, por ejemplo, del ámbito iberoamericano, sería algo más típico del common law. Pero críticas como esta y otras, luego me referiré a alguna de ellas con más detalle, han sido rebatidas. Por ejemplo, esta crítica sobre que proviene de modelos muy distintos ha sido rebatida, puesto que los problemas pueden ser muy similares y la utilidad de estas técnicas que les voy a explicar han sido ya testadas en diferentes ámbitos culturales, administrativos, políticos y jurídicos. Es más, se destaca la posibilidad que ofrecen la economía conductual y la psicología cognitiva al aplicarlos a las regulaciones y al desarrollo de políticas públicas respecto a reducción del autoritarismo, y también al respeto del importante principio de proporcionalidad, al suponer una menor restricción posible de los derechos de los ciudadanos, cumpliendo, en definitiva,
el derecho a una buena administración y también la mejora de la regulación, ¿eh? Principios como los de eficacia, eficiencia o economía. En mi paper por escrito tienen alguna consideración extra sobre el concepto de buena administración, un concepto más concreto que el de buena gobernanza. Yo no me puedo detener, es un derecho ampliamente reconocido en diversos países, también del ámbito iberoamericano, y el Tribunal Supremo Español, podría citar aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Constitucional Peruano, por ejemplo, pero me limito a la Corte Suprema Española, como ven en pantalla, ha reconocido la existencia de este nuevo paradigma del derecho y de la actuación pública del siglo XXI, que exige una diligencia debida en la actuación administrativa. Pues bien, estos avances que les voy a explicar de la economía conductual y de la psicología cognitiva, que integran el llamado derecho conductual, contribuyen a hacer realidad esa buena administración y esa actuación diligente. De hecho, por ejemplo, el Consiglio di Stato italiano en alguna sentencia reciente se ha referido a la necesidad de superar, ven aquí citado y traducido por mí, la necesidad de superar las distorsiones y las imperfecciones de los procesos cognitivos humanos. Y hace esta reflexión en relación con la inteligencia artificial, por cierto, a la que luego me referiré. Hay que tener en cuenta que el Consejo Italiano también destaca más adelante que cuidado con la inteligencia artificial, puesto que también acumula sus propios sesgos, la de los humanos programadores y en el caso del aprendizaje automático, los que se pueden ir incorporando. Algo diré luego cuando hable precisamente de la pandemia. Bien, mi penúltimo punto se refiere a bueno, cómo se articula en la práctica estos acicates, estos nudges que se derivan de esa economía conductual y de esa psicología cognitiva. Hay trabajos importantes, aquí tienen a Thaler, premio Nobel de Economía, que junto con Cass Sunstein, como sabrán probablemente, publicaron hace más de una década un libro seminal sobre esta cuestión, Nudge. Y la idea que les quiero transmitir ahora, aquí tienen la definición canónica de lo que es un nudge, es cualquier aspecto, antes se ha hablado en la sesión que se ha tenido lugar antes en esta misma sala, cualquier aspecto de la arquitectura de las decisiones, que modifica la conducta de las personas de una manera predecible. No supone gasto público o muy poco gasto público, lo que es muy interesante desde la perspectiva de la gestión pública. Tampoco impone una orden ni una prohibición y mantiene, por tanto, la libertad de los ciudadanos, por lo que hablábamos de una menor restricción. Nudges hay muchos, yo no me puedo detener, pueden estar o no formalizados jurídicamente. Aquí la famosa mosca en los urinarios no está formalizada jurídicamente. Pueden haber, naturalmente, otros nudges no formalizados en el paisaje urbano. Pueden ser también formalizados jurídicamente en una norma. Por ejemplo, en España tenemos una ley avanzada en materia de donación de órganos que establece un nudge de donación por defecto. Pueden ser privados o públicos. Yo hoy me voy a centrar en los públicos, en el poder ejecutivo. Dentro de los nudges públicos en el poder ejecutivo tenemos, por ejemplo, las llamadas opciones por defecto, by default, que se aprovechan corrigiendo alguno de los sesgos que hemos mencionado, puede ser en donación de órganos, puede ser también en ahorro para pensiones, está estudiando ahora en España y hace años ya se ha aplicado en Reino Unido este tipo de opción por defecto, puede ser también establecimiento de obligaciones de información de los privados o puede ser también puesta a disposición de información por parte de la administración para influir en el comportamiento de los ciudadanos a través precisamente del llamado framing, ¿no? Y por ejemplo, en España y en otros países, en Estados Unidos, hay la publicación de la lista de morosos a la hacienda pública con la voluntad de utilizar las normas sociales para incitar al cumplimiento, ¿no? Obama ha sido especialmente activo durante su presidencia en lanzar el papel de los nudges a través de dos órdenes, que yo paso muy rápidamente. En el ámbito europeo tenemos ejemplos muy variados. Destaca el Reino Unido con la Behavioral Insights Team, pero existen ejemplos en Holanda, en Francia, en otros países. Ahí tienen un informe de la Unión Europea, no me voy a detener. Son de utilidad estos nudges tantos para mejorar la calidad de la regulación, movimiento B de Regulation, para el uso inteligente de la información al público, la llamada Smart Disclosure, para la prevención de la mala administración y la corrupción. La OCDE ha sido
especialmente incisiva en el uso de NACHES para prevenir la mala administración y la corrupción, por ejemplo, recordatorios a los empleados públicos, por ejemplo, opciones por defecto de recepción antes de iniciar un proyecto de declaraciones de inexistencia de conflictos de intereses. En definitiva, y ahí voy a terminar mi exposición, los NACHES pueden ser una intervención pública eficaz para influir en la conducta de los privados, porque, como estoy intentando transmitirles, pueden ser menos restrictivos que las prohibiciones y las limitaciones y las sanciones, pero igualmente eficaces y, por tanto, dan paso a una administración menos autoritaria, a una gestión menos autoritaria y, en ocasiones, más eficaz. Voy a concretar todo lo que les he dicho en la parte final de mi exposición con la pandemia que estamos sufriendo. El Banco Interamericano de Desarrollo ha publicado un interesante informe, recomiendo su lectura. En definitiva, hay ya mucha literatura sobre esta cuestión y estudios, ¿no?, sobre cómo la economía del comportamiento, pero excede de la economía del comportamiento, esto es no es una cuestión de economía, es un enfoque transdisciplinar, está implicada la psicología cognitiva y el derecho también, cómo las aportaciones conductuales pueden ayudar a combatir el virus, ¿eh? Y voy a poner 4 ejemplos y terminaré con el 4, que es precisamente las aplicaciones de rastreo de contagios para teléfonos móviles. En primer lugar, ustedes han visto, en fin, la insistencia en algunos elementos importantes para contener la infección. La distancia entre las personas, el lavado de manos, el no tocarse la cara, el tener cuidado con los estornudos. Pues bien, en diversos países se han utilizado técnicas conductuales, se han usado NACHES para promover estos elementos, ¿eh? Por cierto, se ha dicho que es mucho mejor hablar de distancia física que de distancia social, ¿eh? Porque las implicaciones del lenguaje son aquí importantes, ¿eh? NACHES como recordatorios, como mensajes basados en el framing, en cómo se da la información pública, en el número de personas que están respetando estos elementos, ¿eh? Los llamados social NACHES, han sido comunes al respecto. Un segundo ejemplo puede ser el tema de las mascarillas. Existe ya un estudio del BIT, de la Behavioral Insights Team británica, que les he mencionado antes, sobre cómo el diseño de los mensajes en carteles son más o menos efectivos respecto al uso de mascarillas y a cómo colocárselas. En mi trabajo por escrito verán más detalles. Lo que va a venir ahora va a ser la cuestión de las vacunas también, ¿eh? Y hay ya estudios, no lógicamente sobre el COVID, pero sí sobre la vacuna de la gripe y otras, que están demostrando que frente al dilema obligatoriedad versus voluntariedad, hay una tercera vía eficaz, que es el uso de NACHES para incentivar la vacunación. Así, el uso de recordatorios, hay un estudio sobre el caso de Guatemala, ha mostrado ser especialmente eficaz en el incremento de tasas de vacunación. Las opciones por defecto también han demostrado ser un buen NACHE en el sector público, en un estudio y en un experimento realizado en una universidad. El hecho de que la universidad incluyera por defecto en un programa de vacunación, estableciendo día y hora a sus empleados públicos, aunque permitiéndoles, claro, no asistir o cancelar la reserva, a pesar de esa opción, ese opt-out, en realidad la vacuna, la tasa de vacunación aumentó del 33 al 45%. Además, naturalmente, los mensajes mediante framing o las normas sociales, incluso el uso de loterías o sorteos entre personas que siguen determinados tratamientos médicos, como podría ser la vacunación, se han mostrado incentivos eficaces, ¿no? Voy a terminar con la cuarta aportación conductual, que es la utilización de NACHES en combinación con inteligencia artificial, lo que se ha llamado el NACHES de precisión, ¿eh? A través del ejemplo de las aplicaciones de rastreo de contagios para teléfonos móviles. Las aplicaciones de rastreo de contagio para teléfonos móviles desarrolladas en diversos países, muy probablemente en los de las personas que me están escuchando, desde luego en el mío, en España se ha llamado Radar COVID y se ha implementado desde hace ya unas semanas,
son un elemento interesante de efectividad para rastrear a los contagiados y establecer el control necesario. En ese sentido, está fuera de duda su efectividad. Sin embargo, como verán desarrollado en mi papel por escrito, en contra presentan otros elementos que pueden ser negativos. Por ejemplo, el peligro de los sesgos al utilizar los programas de inteligencia artificial y dentro de los sesgos el peligro de posibles discriminaciones advertidas o inadvertidas al desplegar este tipo de aplicaciones. También el posible tratamiento ilegítimo de datos personales, obviamente, aunque como verán, por lo menos en el ámbito europeo, el Reglamento de Protección de Datos permite sin ningún problema, aunque con ciertos límites y principios orientativos, utilizar este tipo de aplicaciones. El tercer problema es la posible manipulación de los ciudadanos a través del uso de estas aplicaciones y otras, ¿no? Estas aplicaciones permiten una personalización de los servicios públicos, pero podrían llevar también a que los ciudadanos pudieran llegar a ser manipulados. El Consejo de Europa, en un documento que les cito por escrito de 2019, ha llamado la atención sobre esa posible manipulación a través de los nudges o nudges de precisión, el llamado hipernudging. Pero sobre todo respecto a las aplicaciones, y con esto termino, el problema es que para que funcionen se necesita un uso masivo de este tipo de aplicaciones. Se calcula que al menos un 20% de la población de un país debería descargarse en sus teléfonos móviles estas aplicaciones. En el caso español, por ejemplo, la aplicación es voluntaria y se han descargado hasta el momento solo un 11% de la población española, unos 4 millones de personas, lo cual está muy por debajo del límite y la hace poco efectiva, poco útil, ¿no? Pero frente a la voluntariedad de la aplicación o incluso su obligatoriedad, en algunos países se ha establecido su obligatoriedad por ley, vuelve a haber una tercera vía, menos restrictiva que la obligatoriedad, pero que también puede ser efectiva, que es el uso del nudging para que las personas utilicen estas aplicaciones, Nudging de diverso tipo. Se ha hablado también de la posibilidad de establecer loterías entre las personas que utilizan estas aplicaciones, pero ha sido sobre todo la opción opt-out, esto es, la descarga por defecto automática en los móviles, la que ha suscitado un debate en los últimos meses. Y aquí pueden ver, y con ello termino, un artículo reciente de la revista Science, en que se aboga por parte de dos autores, Melo y Wang, se aboga por, frente a la obligatoriedad y frente a la voluntariedad, la descarga automática de este tipo de aplicación con la posibilidad del ciudadano de salir, de borrar la aplicación, opt out, si así quiere. Porque, como les he explicado antes, lo que nos dicen todos los estudios es que cuando hay un opt-out, las personas en general no utilizan esa opción, no la quieren utilizar. Por tanto, esa combinación entre nudging e inteligencia artificial puede ser de interés en el futuro para este y otros temas. Lo dejo aquí, les doy las gracias y quedo a su disposición para el posterior debate. Muy bien. Bueno, pues ahora Fernando, en directo. Muy bien, pues si puedo disponer de mi presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir aquí en la sala o online a este panel. Y un saludo también muy especial a nuestros compañeros de mesa. ¿Puedo tener la presentación? Vale. Bueno, nuestro trabajo es un trabajo que hago con José Luis Ross Medina, es un becario de doctorado de mi departamento, un becario al que le dirijo la tesis. Hemos hecho un trabajo en el que no nos hemos centrado tanto en esta parte del título del panel sobre los estados de excepción, ¿no? Sobre la actual pandemia, etcétera, sino fundamentalmente nos hemos centrado en la primera parte, la buena gobernanza. Y lo que hemos hecho es, a partir de una exploración de gobiernos regionales en España, que ahora les contaré, tratar de profundizar en los determinantes de la calidad de gobierno, ¿no? Bueno,
El punto de partida, por tanto, es este, o sea, que nos centramos en algo que no está estrictamente en el título del panel, o no del todo, sino solo en una parte, pero aún así, aunque en la ponencia que hemos presentado por escrito no está esta primera parte a la que me voy a referir, sí que me gustaría poner un poco en contexto de que si la calidad de gobierno es un factor fundamental en cualquier circunstancia, en tiempos de pandemia especialmente, por algunos datos que tenemos. A partir de ahí me centro en la ponencia que hemos presentado y voy a tocar cuatro asuntos. Los objetivos que nos hemos planteado, qué aportación metodológica hace este trabajo, muy básicamente a qué resultados hemos llegado y a partir de esos resultados qué conclusiones debemos sacar, ¿no? Qué lecciones podemos sacar de este trabajo. Bueno, comentaba el conferenciante de esta tarde, el doctor Carles Ramió, que todavía es pronto para saber exactamente, ¿no?, la importancia que han podido tener factores como el de la calidad de gobierno sobre la incidencia que haya podido tener la pandemia en unos países o en otros, especialmente en la primera oleada, pero ya en esa primera oleada se presentaron algunos datos que nos hacen un poco pensar, ¿no?, sobre la relevancia que tiene la calidad de gobierno. Tienen, por ejemplo, un pequeño artículo de Andrés Rodríguez Posse, un economista, un catedrático de economía de la London School, que ya encontraba, en esta primera gráfica que tienen ahí, ya encontraba que el exceso de mortalidad que se había producido en algunos países estaba muy conectado con la bajada en la calidad de gobierno, y en concreto lo que él utilizaba era el indicador de efectividad de gobierno del Banco Mundial, de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial. Encontraba que países como Gran Bretaña, España, Bélgica, Italia o Perú, por ejemplo, que habían considerablemente bajado a lo largo de los últimos 20 años sus niveles de calidad en cuanto a la efectividad de gobierno, eran precisamente los más castigados por la pandemia en las primeras semanas. Y sin embargo, países como Israel, Suiza o Portugal, en esas primeras semanas eran países que habían avanzado en sus niveles de efectividad de gobierno y esto había, de alguna manera, estaba relacionado con tener un exceso de mortalidad más bajo, ¿no? Daniel Kauffman, uno de los creadores de los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, encontraba también que con el indicador del control de la corrupción, otro de estos indicadores de gobernanza, los países que estaban en el quintil más alto en cuanto a la capacidad de control de la corrupción eran precisamente también los países que destacaban por la capacidad para testar, por hacerles test de control a mucha más porcentaje de la población que países que no destacaban tanto en esta categoría, ¿no? Bueno, si nos centramos en el trabajo, nos hemos centrado eso, en el concepto de calidad de gobierno. Es un concepto complicado, como saben. Lo que hemos seguido ahí es un artículo, bueno, muy citado, ya tiene, pues eso, más de 10 años, de Holmberg, Rothstein y Nasitussori, que está publicado en el Annual Review of Political Science, donde estos autores lo que hacen es decir, bueno, frente a lo que podría ser mucho más complicado establecer qué es la calidad de gobierno a partir del conjunto de instituciones necesarias que debes tener para puntuar alto en esa categoría. Lo principal es, sobre todo, los fundamentos normativos de esas instituciones, de cuáles son los fundamentos normativos de las instituciones de gobierno. Y en ese sentido, ellos parten de la idea de que lo más básico para hablar de calidad de gobierno es que esas instituciones de gobierno garanticen que no haya una discriminación arbitraria entre los ciudadanos, es decir, hagan realidad ese principio al que se refería Robert Dahl ya hace mucho tiempo, sobre cómo el fundamento central de la democracia liberal, de la poliarquía, es precisamente la igualdad de trato de los ciudadanos, ¿no? El principio de igualdad política entre los ciudadanos, es decir, que no existan un acceso privilegiado a determinados intereses particulares que ponga en riesgo el interés general. Bueno, a partir de ese concepto de calidad de gobierno, lo que hacemos en el trabajo es proponer un modelo de análisis, una herramienta analítica para poder trabajar con ese concepto normativo, que ahora les contaré, y no solo hacemos eso, no solo hacemos esa propuesta de modelo analítico, sino que la aplicamos a dos casos de estudio que hemos tratado que sean muy extremos, pero al mismo tiempo
bastante similares entre sí. Hemos escogido dos regiones españolas, dos comunidades autónomas españolas, por tanto, tratando de garantizar que tienen una cultura política bastante similar, una historia política e institucional también bastante similar, pero que sin embargo presentan unos niveles de calidad de gobierno medida por, en fin, por la, los ejercicios que hay sobre medición de este tipo de cosas, con unos valores bastante extremos entre sí, ¿no? Bueno, lo que hicimos fue comparar los niveles de calidad de gobierno, los determinantes de esa calidad de gobierno en el País Vasco y en Andalucía, que son las dos comunidades autónomas con valores más extremos en la única medición que conocemos que baja hasta el nivel regional de gobierno, que es el índice europeo de calidad de gobierno que hace el Instituto de Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo. En la última edición de este índice, la última disponible, porque está a punto de salir el nuevo índice, en la de 2017 está muy claro la diferencia enorme en cuanto a calidad de gobierno medida por estos autores, por la metodología que utilizan estos autores, entre el País Vasco y Andalucía. El País Vasco es la primera comunidad en calidad de gobierno entre las 17 comunidades autónomas en España. Andalucía ocuparía el último lugar y resulta además también que España es el segundo país europeo después de Italia en el que la disparidad en los valores de calidad de gobierno a nivel regional es la más alta, ¿no? Después de Italia sería España aquel con una variación más alta. Bueno, como ven, el País Vasco sale en esa clasificación bastante bien a nivel europeo, ocupa la posición 67 entre 202 regiones europeas, mientras que Andalucía estaría en el pelotón de cola, la 154 entre 202 regiones europeas. Bueno, por tanto, la idea es, con nuestro modelo de análisis, con la herramienta de análisis que hemos desarrollado, deberíamos encontrar bastantes diferencias entre estos dos casos, en principio, tan extremos. ¿Cuál es nuestra herramienta? Bueno, la aportación metodológica que hacemos es esa herramienta, ¿no? Un modelo para analizar el grado de particularismo, favoritismo, clientelismo que pueda tener un determinado sistema de gobernanza. Y lo hacemos fundamentalmente inspirados en las aportaciones de Simona Piattoni, un libro pues ya relativamente, relativamente antiguo, es de 2001, y en ese libro lo que nos gustó de la aportación de Piattoni es que a la hora de entender el clientelismo, ella dice que hay que mirar hacia dos lados. Normalmente pensamos más en el lado de la oferta política, es decir, lo que hacen los líderes políticos, cómo tratan de consolidar su relación de poder sobre bases clientelares, haciendo una distribución particularizada de los recursos públicos que manejan. Pero Piattoni llama la atención también sobre hasta qué punto esa respuesta de los líderes políticos de hacer esa distribución particularizada de empleo público, de contratos públicos, de una regulación acorde a las necesidades de determinados clientes, no está reflejando también una demanda social. Hay determinadas sociedades donde el clientelismo es también algo que exige la mayor parte de los ciudadanos, ¿no? En algunos países. Bueno, lo que hacemos en el modelo es tener en cuenta esos dos lados del clientelismo, el lado de la oferta, el lado de la demanda. Por tanto, al final lo que tenemos es un modelo con cuatro dimensiones. Miramos el grado de politización de las administraciones públicas frente a su grado de profesionalización, porque sería, digamos, la estructura de oportunidad que permite la distribución particularizada de los recursos públicos. Hay oportunidades para hacer esa distribución. Cuanto más profesionalizadas las administraciones públicas, menos margen de maniobra para un político que quisiera hacer esa distribución particularizada. Cuanto más politizada la administración, más capacidad para hacerlo. No solo mirar esas oportunidades, sino luego también reunir información sobre hasta qué punto los líderes políticos tienden o no tienden a hacer esa distribución particularizada, ¿no? Si buscan construir sus bases de apoyo político mediante esa distribución particularizada, o si lo que hacen una vez en el poder es tratar de poner en marcha grandes programas de gobierno que contenten a sectores de la sociedad muy amplios. Por el lado de la demanda, miramos la capacidad de agregación de las preferencias por parte de los ciudadanos, es decir, hasta qué nivel se agregan las preferencias dependiendo de los recursos que hay
para la acción colectiva, para la movilización en una sociedad. Si es una sociedad muy dependiente, con poca capacidad de movilización, o es una sociedad que tiene muchos recursos para movilizarse y para llevar demandas muy agregadas de una colectividad muy grande ante el sistema de gobierno, o no. Y la cuarta dimensión sería, como estamos en entornos fundamentalmente de democracias liberales, sería la capacidad para enfrentarnos a la disonancia cognitiva de que cuando tenemos reglas informales que nos empujan a demandar un trato particularizado por parte de las administraciones públicas, hasta qué punto, si lo que estamos pretendiendo es eso, cómo hacemos para enfrentarnos a la disonancia cognitiva que nos pone en el brete de incumplir con normas formales. Las reglas formales de la democracia impiden que la distribución de los recursos sea particularizada. Bueno, ¿cómo podemos tener una sociedad que, por un lado, dice cumplir con esas reglas formales y, sin embargo, recurre a reglas informales para violar o, en fin, no respetar ese tipo de reglas formales? Eso nos lleva a mirar a algunas variables como, por ejemplo, los niveles de confianza en las instituciones de gobierno y de confianza en los demás miembros de la sociedad, la percepción que se tenga en la sociedad sobre los niveles de corrupción, hasta qué punto, cuanto más extendida está la percepción de corrupción, generalmente es más fácil justificar comportamientos oportunistas. Las expectativas que tenemos sobre los comportamientos de los demás, cuanto peores sean esas expectativas, cuanto más pensemos que los demás van a recurrir a un uso particularista también del acceso a las instituciones de gobierno, más fácil es que lo hagamos nosotros también. O por último, ¿cuál es el conjunto de valores que pueda haber, ¿no?, en una sociedad en torno a si es bueno o no, por ejemplo, pues eso, anteponer los valores familiares, el interés de mi familia por encima de cualquier otro tipo de consideraciones en la acción pública, ¿no? Bueno, a partir de este modelo de análisis, lo que hacemos es una operacionalización que tiene en cuenta fundamentalmente tres fuentes diferentes de datos. Hemos hecho una encuesta de opinión pública en las dos comunidades autónomas que hemos estudiado, con 600 casos en Andalucía y 500 casos en el País Vasco. Hemos realizado entrevistas a buenos conocedores del funcionamiento de estos sistemas de gobierno, en torno, en total, unas 20 entrevistas en los dos casos, y además hemos reunido información de datos estadísticos oficiales sobre las dos comunidades autónomas. Lo que hacemos en el trabajo es delimitar la operacionalización de este modelo, es decir, de dónde sacamos la información para cada uno de los indicadores que hemos manejado. Y esto nos lleva finalmente, ¿no?, a los resultados que nos hemos encontrado. Frente a lo que podíamos esperar, que sería una gran diferencia en cuanto al País Vasco y Andalucía, en cada una de estas dimensiones, en las que encontráramos que el País Vasco estaba en unas condiciones, digamos, mejor, ¿no?, donde había menos espacio para el particularismo, menos espacio para el clientelismo, en los dos lados, en el lado de la oferta y en el lado de la demanda, lo que nos hemos encontrado es que realmente la única gran diferencia entre los dos casos está en la parte de los recursos para la movilización que tienen estas dos sociedades. En el caso de la sociedad vasca está muy claro que su capacidad de movilización, su capacidad de agregación de preferencias es mucho más alta que en el caso andaluz, y en el caso andaluz tenemos una sociedad mucho más dependiente, mucho más acostumbrada, pues eso, a pedir determinados favores, etcétera, pero en el resto de dimensiones de nuestro modelo no hemos encontrado grandes diferencias. Es verdad que en algunas, sobre todo con las entrevistas que hemos hecho, buena parte de nuestros entrevistados nos decían que el nivel de funcionamiento de la administración pública en el caso vasco era en principio mejor, pero aún así en esas entrevistas nos hemos encontrado también con algunos problemas. Han surgido problemas como, por ejemplo, el que no haya todavía una dirección pública profesional en el caso vasco, que haya un número de interinos extremadamente preocupante, el 60% del empleo público ahora mismo, el 60% entre el grupo A y más del 50% del empleo público ahora está ocupado de manera interinamente.
y cómo el criterio de confianza política sigue siendo el criterio clave a la hora de determinar muchos de estos cargos, ¿no? La tendencia de los líderes a construir bases de apoyo con el uso clientelar de los recursos públicos bajo su control es más o menos similar, por lo que nos han contado nuestros entrevistados. No hay una gran diferencia entre los dos casos. Y lo que nos encontramos también es que, de nuevo, frente a la hipótesis de partida, es que en el caso de la capacidad para enfrentarse a esa disonancia cognitiva, de incumplir las normas formales para apoyarse en normas informales típicamente clientelares, pues resulta que las diferencias entre nuestros dos casos son muy reducidas. En este caso es una de las fuentes, es la encuesta, y las expectativas sobre el comportamiento particularista de los demás y de los líderes políticos son muy similares, extremadamente similares y paradójicamente o llamativamente similares en nuestros dos casos. Por último, la conclusión que obtenemos de esto es que deberíamos reconsiderar cómo estamos midiendo la calidad de gobierno. Hay un aspecto central que es una fortaleza en el caso del País Vasco y que lo proyecta y que tiene que hace que tenga esa alta valoración, que es el tema, el EQI, el índice europeo de calidad de gobierno tiene tres pilares, que uno es la calidad de los servicios públicos, otro la imparcialidad de funcionamiento de las administraciones públicas y por último el control de la corrupción. Bueno, pues el pilar realmente fuerte en el caso vasco es sobre todo el de la calidad de los servicios públicos. Desde luego la percepción sobre la calidad de los servicios públicos vasca es muy alta y eso está determinando en gran medida que haya también esa visión sobre que la calidad de gobierno es más alta en el caso vasco. Pero si consideramos, como tienen ahí esa tabla 12 con la que terminamos el trabajo, que en el caso vasco la capacidad que tiene el gobierno vasco para utilizar un volumen de recursos económicos es mucho mayor que en el caso andaluz, tienen los datos por habitante, realmente deberíamos, es un poco la última idea, ¿no?, que proponemos en el trabajo, deberíamos realmente, cuando hacemos este tipo de mediciones sobre la calidad de gobierno, relativizar los datos en función de cuál es la capacidad económica, la capacidad de utilización de recursos públicos que pueda tener un gobierno u otro, ¿no? No debemos medir la calidad de gobierno tan alegremente como para no controlar que realmente hay un gobierno que tiene mucha más capacidad de hacer más cosas porque es mucho más rico, y eso deberíamos tener muy en cuenta y no determinar que a partir de ahí ese gobierno tiene más calidad de gobierno. En fin, esto es un poco en resumen, ¿no?, las ideas a las que hemos llegado en el trabajo. O sea que muchísimas gracias. Bueno, a mí me queda ya muy poco tiempo y no quiero cansarles demasiado. Cuando quieran empezamos. La verdad es que hay que reconocer este trabajo. Le ocasionó a mi amigo Fernando coger la COVID. A mí también. Íbamos juntos haciendo entrevistas por el País Vasco y al final cogimos allí la COVID durante el mes de febrero, primeros de marzo. Muy bien, pues nada. Cuando quieran, por favor, me ponen la presentación. Ya está. Muy bien. Muy brevemente. Yo lo que voy a hacer es exponerles un resumen de un trabajo que va a ser un libro que trata de analizar cuáles serían los escenarios políticos en la Unión Europea que se derivan de toda una serie de tendencias de fondo y también de algunas de los datos que nos está generando la COVID. En última instancia, es elaborar escenarios políticos de acuerdo con una metodología que he intentado que sea rigurosa, que ahora les expondré. El contexto global en el que vivimos, como ustedes saben, es de transformación tecnológica, económica, de comunicación, un mundo en red, de acuerdo con la famosa teoría de Castells. Evidentemente, esto va unido también a otra corriente de explicativa de los fenómenos sociales actuales, que es la de la sociedad reflexiva y de riesgo global, la teoría de Beck. Y la teoría del propio Giddens, es decir, que vivimos en una sociedad que está generando constantemente innovación, tecnologías, avances, pero al mismo tiempo está generando una maquinaria de muy difícil control,
tenemos una maquinaria muy sofisticada, pero que controlamos muy poco y los resultados pues, los estamos viendo. También desde una perspectiva política estamos en un contexto, las corrientes de fondo son de declive de la democracia liberal, de expansión del populismo, de tendencias anárquicas en muchos casos derivadas precisamente del uso de las redes sociales y de la influencia de las redes sociales en los comportamientos colectivos, de los límites de los gobiernos también para afrontar esta complejidad terrible en la que vivimos, del deterioro de las instituciones informales que sustentan la democracia, como por ejemplo la tolerancia, la autocontención institucional, algo que acabamos de ver ahora en Estados Unidos, y la tentación tecnocrática, por otra parte, de algunas élites liberales para hacer frente a todo esto, ¿no? Desde el contexto económico, el desarrollo de la desigualdad, la idea de que el ascensor social, como saben ustedes, pues se ha detenido en gran medida, el desarrollo del precariato, esa nueva clase social que surge precisamente del hundimiento de instituciones laborales, de la negociación colectiva, de la desregulación neoliberal, el progresivo envejecimiento de la población con un imparable gasto en pensiones, el avance en los derechos de la mujer y la necesidad de reconfigurar las políticas públicas con políticas sociales de cuidado y dependencia, en fin, la inmigración como un factor políticamente constantemente utilizado para desde el populismo para generar xenofobia, cuando los datos nos indican que la población mundial es casi la misma, la población que emigra es casi la misma ahora que en 1960, en torno al 3%. Bueno, probablemente la pandemia no cambie nada de todo esto, pero es cierto que la pandemia es como ha sido un test de estrés que nos hace ver cuáles son los grandes retos y los grandes problemas que tenemos ahora mismo. El futuro está en nuestras manos, sin lugar a dudas, todo puede ir muy bien o todo puede ir muy mal, todavía tenemos la posibilidad de respuesta. Yo creo que ahora mismo es un momento crítico en el cual si seguimos por la vía del agotamiento de recursos, el cambio climático, el terrorismo, la delincuencia organizada, las pandemias, pues en muy poco tiempo nuestras sociedades entrarán en grave riesgo, pero luego estamos teniendo la posibilidad, ¿verdad?, de que a través de redes de futuro, con más cooperación transnacional, con la lucha contra la desigualdad, con las ciencias de los materiales, etcétera, 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 desarrollemos respuestas como las que el mundo necesita. La metodología que utilizamos esencialmente es de prospectiva. Dentro de los cuatro enfoques, yo me he centrado en el enfoque más bien interpretativo, que no se basa tanto en una previsión científica de futuro, sino en la generación de imágenes de futuro contradictorias entre sí. Los estudios de futuro hoy en día se diferencian de la planificación. Siempre, yo cuando empezaba a dar clases de gestión pública, siguiendo las enseñanzas de Carles y de otros, hablábamos mucho de planificación y planificación estratégica. Hoy en día estamos hablando mucho más de estudios de futuro que se hacen a más largo plazo. No dejamos de hacer planificación, pero ahora trabajamos muchas veces más con estudios de a 5 a 50 años, con generación de futuros alternativos diferentes entre sí, con caminos abiertos, con múltiples interpretaciones de la realidad, con múltiples formas de conocimiento y para generar objetivos y futuros deseables, no asumiéndolos, sino como para considerar si son posibles o no. Bueno, los estudios de futuro, el que yo he seguido se basa en este método de los seis pilares que nos daría para una hora solo contarlo con toda una serie de elementos y de instrumentos en cada uno de los pilares muy, muy sofisticados. Y esto me ha llevado a lo siguiente. Bueno, yo creo que hay dos variables fundamentales a considerar hoy en día cuando analizamos las democracias europeas. Por una parte, o vamos hacia modelos donde lo tecnocrático tiene mayor peso o a modelos donde todavía la soberanía popular, las elecciones, los partidos tienen más peso. O bien vamos hacia mantener el individualismo o bien desarrollamos comunitarismo. Y eso nos va a llevar a cuatro modelos, a cuatro tipos puros y luego mixtos, que será lo normal, ¿no? Que se desarrollen modelos mixtos. Pero hay un modelo inicial que es esto que llamo neoliberalismo data-driven, que es introducir en el neoliberalismo tradicional una enorme cantidad de tecnología, mucha más tecnocracia. El segundo es el de la democracia compleja. Yo recomendaría leer a Daniel Innerarity su espléndido libro al respecto, donde es cierto que se introduce mucho más presión, mucha más defensa del comunitarismo, pero también se asume la ineludible necesidad
de más tecnocracia, de más del uso de la inteligencia artificial, de trabajar con más datos. Pero por otra parte tenemos lo que llamaríamos la revitalización del consenso socialdemócrata, el Green New Deal, la idea de que los partidos políticos vuelvan otra vez a establecer ese gran acuerdo como el que permitió el desarrollo del Estado Social en Europa entre socialdemócratas y demócratas cristianos, en un consenso nuevo donde los temas medioambientales tengan un peso extraordinario. Y finalmente está este otro modelo que yo llamaría es el Arcadia Feliz, que es regresar al futuro con la asamblea multicultural virtual, con toda una serie de elementos de la defensa entre el Estado y el mercado, los bienes comunales, la gestión, la autogestión por parte de la sociedad de bienes, etc. Bueno, en Cataluña existe un partido que se llama Los Comunes, precisamente tiene mucho que ver con eso. Bueno, luego, dentro de cada modelo hay 10 variables que he introducido, lo dejo ahí para que todo el que quiera pueda leerlo en el libro o en este artículo, y efectivamente la accountability, cómo va a evolucionar la rendición de cuentas en nuestras sociedades, cómo va a evolucionar por la relación entre poderes, va a ganar el legislativo, el ejecutivo, la evolución de la representación política, el futuro de los partidos políticos, cómo va a ser en cada uno de los modelos, el respeto a la dignidad humana, se mantendrá la dignidad humana como punto central de la ética pública, se irá diluyendo. Yo creo que cuanto más utilicemos ética utilitarista, menos sentido tiene hablar de dignidad humana, puesto que la clave son los análisis de costes-beneficios y la dignidad humana depende, ¿no? Y creo que, permítanme esta breve digresión, hoy en día hemos visto el extraordinario peso del utilitarismo en la toma de decisiones. Yo le preguntaría a mucha gente que ha dicho que hay que mantener los bares y que hay que mantener la economía. La pregunta es cuánta gente tiene que morir para que esto pase. Díganme cuántas, hablemoslo cara a cara, 3.000, 4.000. Bueno, eso es puro utilitarismo y la dignidad humana en este caso se ha ido por el desagüe. Quinto, los temas de desigualdad y pobreza, cómo se van a afrontar los problemas de desigualdad, pobreza. La globalización, se van a mantener criterios de globalización, se va a ir hacia una tendencia todo contraria a volver a modelos mucho más nacionalistas, la relación con el Estado de Derecho, la gestión de la crisis medioambiental, si va a haber más Estado o más mercado, en fin, y luego la ética de referencia en las democracias, si vamos a ir hacia modelos más utilitaristas o vamos a mantener ese deontologismo que formalmente en nuestras constituciones existe. Todo esto nos llevaría a una enorme cantidad de datos, me lo salto. Si ustedes analizan cada uno de los modelos, en cada uno de los modelos se van analizando las 10 variables y en todos ellos se incorpora lo que sería al final una reflexión sobre lo que sería la distopía del modelo neoliberal, data-driven. El New Green Deal, que sería el modelo socialdemócrata o de consenso socialdemócrata novedoso, también tiene todos una serie de datos que ustedes podrán ver en el texto. La Arcadia revisitada también. Y finalmente, la democracia compleja, que yo creo que sería quizás el modelo que en estos momentos podría tener más elementos de racionalidad, puesto que el New Green Deal tiene un problema, que es el de que se hace desde los partidos, cuando los partidos políticos están profundamente deslegitimados, cuando las tendencias clientelares en los partidos políticos son de muy difícil refreno. En fin, entre estos dos modelos, ¿cuál podría ser el mejor? No lo sé, pero desde luego ninguno de ellos nos da respuestas absolutamente positivas, y la democracia compleja es de una gestión tan, tan difícil que, bueno. Entonces, al final, permítanme el epílogo porque queda un minuto. Con respecto a la administración, yo creo que con respecto a la administración hay 6 datos fundamentales hoy en día. En primer lugar, 6 datos que podríamos decir consensuados de por dónde van las administraciones del futuro. La inteligencia artificial va a tomar para sí el trabajo repetitivo en áreas de gestión de recursos humanos, transferencias, subvenciones, algo que ha dicho Carles, algo que ha salido también en todas nuestras intervenciones. El análisis de datos, yo creo, permitirá enormes progresos en la toma de decisiones.
Los servicios se convertirán en gran medida en servicios basados en plataformas, que es un tema interesantísimo también, pero de muy difícil gestión. Gestionamos ya, la administración será como una plataforma de plataformas donde tú te diriges y ella te va reconduciendo hacia el servicio que tú quieres, que se podrá prestar directamente, indirectamente, por la propia sociedad civil. En fin, pasaremos de una administración basada en ministerios, agencias, a un gobierno que gestiona por redes de servicios, con datos continuos de resultados, un gobierno basado en redes interconectadas y con sensores continuos con automatización, big data, etc. Quinto, las ciencias cognitivas, como decía nuestro amigo Juli Ponce, continuarán su progreso y auxiliarán al desarrollo de la ciencia de la conducta para conseguir entre todos resolver mejor problemas sociales. Y sexto, la evaluación de políticas, programas, decisiones con base en análisis de datos se expandirá junto a los estudios de futuro, las unidades de prospectiva, etcétera. Bueno, esto yo creo que es por donde va a ir el futuro, pero ante todo esto yo vuelvo a las preguntas iniciales. Lo que no tenemos tan claro es para qué. ¿Para qué se va a usar todo esto? ¿Será para legitimar un sistema que consolida desigualdades y se centra en el crecimiento económico destructivo del medio ambiente? En gran medida, este modelo que podríamos denominar neoliberal data-driven. ¿Será para ayudar en la consolidación de un nuevo pacto social verde? ¿Será para aportar a una sociedad consciente de sus deberes instrumentos que refuercen confianza y permitan que los lazos comunitarios se ahonden? Uno de los grandes temas que está pendiente en Estados Unidos, en todo el mundo, es el de todos estos derechos que hemos ido acumulando. ¿No tienen también un correlato de deberes? ¿Cuáles son los deberes de la ciudadanía hoy en día? ¿Cuáles son los deberes de la gente? ¿Asumimos más deberes? ¿Asumimos nuestro compromiso con la sociedad o seguimos en este infantilismo de los derechos constantes? Bueno, ese es el gran reto del comunitarismo. ¿O será para abrir un nuevo espacio de participación cívica en la gestión, una localización más equitativa de los servicios? ¿O finalmente la distopía será para reforzar los poderes del Estado, consolidar gobiernos cada vez más autoritarios y manipuladores? Bueno, el futuro lo dirá. Yo he lanzado ahí las preguntas y lo dejo ahí. Y creo que hemos sido justos hasta y media. No sé si hay tiempo para alguna pregunta, pero aquí estamos. Muchas gracias. Es hasta menos cuarto, creo. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que hemos cumplido largamente. Sí, si hay alguna pregunta, estupendo. Sí, me ha llamado poderosamente la atención, bueno, todas las ponencias que habéis presentado, me parecen muy sugestivas y además muy innovadoras, ¿no? Las cuatro, ¿no? Pero en la primera de ellas me ha llamado poderosamente la atención, evidentemente es probable que venga por la condensación del argumento que cualquier PPT, ¿no? pues tiene que... Pero esa referencia que se hace a que los trámites más ágiles y flexibles en una época de pandemia pueden ser vehículo de corrupción, pues es una forma de mirarlo. Evidentemente, todo puede ser vehículo de corrupción. También podemos mirarlo desde el otro punto de vista, es decir, que a veces la exacerbación de trámites lo que genera es el aplazamiento en el tiempo de la decisión y, por tanto, no genera la efectividad de que habla nuestro amigo Luis Aguilar y no genera una administración ágil y no genera, digamos, el cumplimiento de los fines de las administraciones públicas. Entonces, me gustaría que eso de alguna manera se tuviera en cuenta, porque es verdad lo primero, en el sentido de que cualquier cosa, si quitamos los trámites, obviamente facilita la corrupción. Pero también es verdad que uno puede decir que para comprar un micrófono como este que yo tengo en la mano, pues se necesitan primero 3 meses para presentación de los pliegos correspondientes, luego una apertura de pliegos, luego un tiempo para el recurso correspondiente y finalmente compro el recurso 10 meses después. Compro
el micrófono 10 meses después. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la, en los momentos de crisis? Que resulta que usted puede comprar las mascarillas muy rápidamente porque las necesita, si es urgente, y la sociedad además lo admite. Pero también es verdad que puede haber corrupción. Pero también es verdad que de ahí se puede aprender para que determinados trámites usuales a lo mejor se pueden eliminar o se pueden acortar o se pueden... yo creo que eso es una de las cuestiones que el gobierno se está planteando precisamente en la utilización de los fondos europeos, el gobierno español, porque en los fondos europeos lo que es absolutamente escandaloso es que se hayan podido utilizar únicamente en la última estadística que se reveló aproximadamente el 34% de la cantidad total del dinero correspondiente. Es evidente que a lo mejor eso no se gestiona bien, pero entre otras razones, por esa especie de exacerbación de plazos y de sistemas de control, autocontrol, etcétera, que generan un mal funcionamiento de las administraciones públicas. Y no precisamente, como decíais vosotros al principio, una buena administración, sino una mala administración. No sé si Agustí está todavía... Sí, estoy aquí y estaba... ¿Me oís también vosotros? Sí. Vale. Adelante. Perfecto, no, coincido con la apreciación que se hacía ahora y efectivamente lo que comentaba sintetizaba muchas ideas en una sola frase. Es evidente que una sobrecarga de trámites puede generar también corrupción en sí mismo y, por otro lado, la simplificación puede ser un instrumento para prevenir y luchar contra la corrupción. El tema está en identificar adecuadamente qué trámites son necesarios y qué trámites pueden, en un momento de emergencia, evitarse. Probablemente, cuando yo hacía esta afirmación, me estaba refiriendo al hecho de que en ocasiones, con motivo de la emergencia, se han suprimido trámites que, a mi entender, son esenciales para prevenir la corrupción, como podrían ser aquellos que garantizan la publicidad de la contratación, persiguen fortalecer la concurrencia en las licitaciones públicas o también aquellos mecanismos de control interno que precisamente lo que persiguen es garantizar la inexistencia de irregularidades o de conflictos de intereses en la contratación. Dicho esto, efectivamente, cuando hay muchos trámites en un procedimiento, pues en una situación de emergencia pueden evitarse o pueden perseguirse evitar a través de irregularidades que lo que persigan sea saltarse estos mecanismos y que en última instancia, más allá de ser más eficientes, lo que puedan llevar es a una falta de integridad en la contratación pública o en general en la toma de decisiones públicas, ¿no? Muy bien, pues, presidente. Quería preguntar o simplemente reflexionar. En la última ponencia que hiciste, decía algo como requeriremos una gobernanza de datos. Estamos, digamos, para tomar decisiones se requieren datos. Eso lo hemos visto clarísimamente, más en la pandemia, ¿sí? Ya veníamos hablando de la necesidad de interoperabilidad, servicios ciudadanos digitales, que el ciudadano no sea el mensajero del Estado, pero eso, digamos, eso se aceleró en las administraciones públicas. En el caso de mi país, por ejemplo, un subsidio solidario que el Departamento de Planeación para los casos de personas vulnerables, que se llaman SISBEN, tenía que estructurarse o se podía estructurar, no sé, en un año o dos años, lo hicieron en 2 meses, pero tuvieron que cruzar bases de datos que no estaban cruzadas. Por ejemplo, ¿cuántos servidores públicos hay? Y para hablar de temas de administración pública, y cruzar bases de datos. Eso realmente, como digamos, es absolutamente estructural. Tendremos que pasar a una situación de contingencia, a una situación real de interoperabilidad de datos y, sobre todo, a un gobierno mucho más abierto. Muchos países están en el tema de gobierno abierto, incluido Colombia. Yo creo que esto se ha abierto más en la realidad. Datos para la gobernanza y gobierno abierto. Quisiera, y un poco como la,
casi que el desaparecimiento de las estructuras tradicionales, antiguas de la administración pública, ministerios, departamentos administrativos, establecimientos públicos, reformas que datan de los años 60 incluso, ¿no? Y más agencias estatales transversales que gobiernan datos controlados, digamos, eficientemente desde delivery units del Estado, cosas como de ese estilo. Quisiera un poco que se reflexionara un poquito más sobre eso. Gracias. Yo creo que hoy en día es uno de los temas clave. El Estado tiene tal cantidad de datos que no está utilizando y que muchas veces ni es consciente de los datos que tiene. Nos asombra también los datos, la enorme cantidad de datos que tienen las empresas tecnológicas sobre cada uno de nosotros. Pero el Estado tiene una enorme cantidad de datos. Las empresas tecnológicas lo están usando para enriquecerse, pero el Estado lo tiene que usar para ayudarnos a mejorar los servicios públicos y con ello el bienestar. Yo creo que ese es uno de los temas clave. Carles hablaba de las residencias de ancianos, ¿no? Es que ahora mismo, efectivamente, conectando toda una serie de datos con el Internet de las cosas, etcétera, en tu casa puedes estar muy bien servido, ¿no? Es decir, que tenemos una inmensa posibilidad ahí que tendremos que avanzar, porque ese es uno de los caminos clave. Ahora, el otro tema que siempre me sale a mí es todo esto, si se utiliza para bien es maravilloso, si se utiliza para mal puede ser casi George Orwell de nuevo, ¿no? Es decir, que la posibilidad de que conozcan tus enfermedades, tus debilidades, tu estado psicológico para manipularte, pues también es uno de los riesgos, y ahí es donde viene la importancia de todo lo que estábamos diciendo aquí, que en gran medida sale constantemente. Tenemos que controlar éticamente ese poder extraordinario que se está dando al Estado y que el Estado puede utilizar para bien o puede utilizar para mal, ¿no? No sé. No sé si había alguna pregunta. Carles estaba también. Sí. Creo que. No. ¿No? Yo te oigo, pero no sé si los. No, ¿no? Bien. No, no quería hacer una pregunta. Solo os quería felicitar porque creo que ha sido un panel magnífico. Y llamar la atención sobre dos elementos que considero importantes. Una, mis dos colegas de Derecho Administrativo de mi ciudad, que los admiro mucho, y yo recuerdo cuando empezábamos los estudios de Administración Pública intentando escindirnos del Derecho Administrativo porque era conservador, porque no nos daba un marco potente para interpretar los fenómenos de la Administración Pública. Y ahora me encuentro feliz al ver que los investigadores más destacados y que tratan temas más novedosos sobre temas de administración pública son los compañeros y colegas académicos del derecho. Y Agustí y Joly Ponce son dos buenas muestras del derecho administrativo, pero también hay algún profesor del derecho constitucional que tiene planteamientos muy atractivos. Y los dos colegas politólogos, pues también felicitarlos porque el estudio que has hecho pillando al vuelo la situación de la COVID con un marco, digamos, teórico robusto, con un trabajo de campo incluso para riesgo de la salud propia, como ha quedado de manifiesto, pero creo que ha puesto en evidencia algo que los indicadores fallan, los rankings fallan, muchos tenemos sospechas que este indicador de Set de Gotemburgo, que es tan macro y tan ambicioso, tiene fallas muy importantes que no acaban de encajar, al menos en el caso de España. Y luego a Manuel Villoria, pues muy bienvenido a análisis de prospectiva, a especular, porque esto de especular académicamente, aparte de ser muy divertido, es que abre muchos horizontes y da mucho que pensar. Y me han encantado los escenarios sobre el modelo político con la matriz típica que nos encanta a los académicos y de ahí todas las reflexiones que pueden venir por parte de la administración pública. Creo que nos hacen falta más análisis de prospectiva en nuestra materia, porque creo que más allá de que quizá los más talibanes de la ciencia lo encuentran como pura especulación, aunque hay un método de análisis que es riguroso,
creo que nos abren muchos horizontes y que quizá no tiene mucho sentido estudiar cómo funciona el procedimiento de un ayuntamiento determinado y tiene mucho más sentido hacer estos análisis de carácter macro y de carácter prospectivo ante los retos que nos vamos a enfrentar. Solo era felicitaros a todos porque me ha encantado este panel. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No sé si tienes algo que decir para concluir. No, simplemente eso. Darte las gracias, Carles, porque, digo, ayuda mucho a superar la enfermedad. Ya está superada desde hace tiempo. No, al final eso. Me decía un colega nuestro que habíamos comprado una inmunización muy barata porque estuvimos, nada, 5 días con un poquito de fiebre. O sea que, nada, eso. No, muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, la sensación es esa. Este índice, el tipo de indicadores que utilizas son muy blandos. Yo creo que no funcionan para nada. Y por eso es, vamos, si tenéis ocasión, si estáis interesados en esto y tenéis ocasión de echar un vistazo, una de las cosas interesantes es los indicadores que hemos utilizado en la encuesta, que son diferentes, ¿no? Y sobre todo esto de diferenciar valores de expectativas, yo creo que eso da muchísimo juego. Y está, bueno, no sé, estamos iniciando y creo que puede haber ahí una beta importante para seguir trabajando en ella. Muy bien, pues nada, Julie, ¿te quieres despedir? Queda un minuto. Pues nada, aprovecho para volver a saludar, para agradecer las preguntas, el último comentario de nuestro colega Ramió. Y bueno, yo creo que termino en los últimos 30 segundos, ¿no? Los retos que tenemos, yo creo que tú, Manuel Villoria, los has puesto de relieve claramente. En el mundo que tenemos delante, estos silos de conocimiento para hacer frente a lo que nos viene ha dejado de tener sentido, ¿no? Por tanto, la visión intertransdisciplinar es imprescindible, ¿no? Pero bueno, como jurista de formación acabo reivindicando el tema de los derechos y los deberes, ¿no? Lo decías tú bien, ¿no? Derechos y deberes, ¿no? Pero sobre todo frente a esa posible pesadilla orwelliana, ¿no? Esas armas de destrucción masiva de la inteligencia artificial, etcétera. Yo creo que derechos y deberes van a volver a estar, si es que alguna vez lo han dejado de estar, en fin, en primera línea, ¿no? Y por tanto, nada, he aprendido mucho con mis colegas panelistas y nada, muchas gracias por la oportunidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a todos y hasta el año que viene. Muy bien. Damos por terminado este painel e continuamos com várias sessões a partir das 19 horas nas diferentes salas que irão acolher mais de 70 painéis do 25º Congresso Internacional do CLAD, que decorre até sexta-feira, dia 27 de novembro. Obrigada e votos de um congresso enriquecedor.